siempre, el Nagüero. Y hoy tenía este nombre, Martín Rivera. Nadie lo va a conocer con este nombre. En el banco, nada más. En el banco, ¿verdad? Pero su nombre popular, artístico, como diría yo, es Nostra. O sea, Martín Rivera es Nostra, ese personaje genial del mundo de la música urbana, del reggaetón. Fue el primero, leí en las notas, el primero en ser firmado por una empresa artística en Estados Unidos. Todavía le quedan, dominicano. Todavía le quedan cuarto de eso. Deja que la hable ahora. Sí, esa es la primera pregunta. Bienvenido fuera de serie. Gracias. La segunda pregunta, la primera pregunta. ¿Te dieron mucho dinero? Escúchame hablar. ¿Esa firma? ¿No? Yo firmé cuando firmé, tú sabes, hice buen dinero. Como los peloteros, así que lo firman y... No, así tampoco. No. Pero no. Se hizo una buena cifra, tú sabes, el género cuando eso estaba grande. Cuando eso fue que generó como que se vino y todo en Estados Unidos. Y hice una buena cantidad de dinero, no solamente cuando hice la firma con Machete y también con Universal Coaching, pero también en presentaciones que hice afuera. Duré mucho tiempo afuera en Colombia, tú sabes, Ecuador, Chile. ¿A la cuenta qué vida tú llegaste cuando tú conseguiste el cuarto? Porque nosotros cuando cobramos el doble, nos conseguimos una novia. ¿Cuando cobran el doble? El doble, pues nosotros, los técnicos y yo, desde que cobramos el doble, una novia. Con cuando los cuartos son muchos, son como 10 queridas. ¿Cuántas queridas tú no? No tenía, hoy cuando sí estaba soltero, en verdad. Ah, tú nada más no eres padre, eres amador también. Sí. Entonces, que entró también en tu casa. No te lleves de agua. Tú pudiste y has tenido la oportunidad de abrirle a grandes artistas como Nicky Jam, como Daddy Yankee. Cuéntame de esa experiencia y eso, si eso te abrió las expectativas para tú llegar a posicionarte como vos. Mira, antes que todo, yo conocía. No tanto, tú sabes, en lo personal, pero sí lo veía mucho en el estudio a Nicky, cuando Nicky estaba trabajando, cuando ellos eran Caliyanki, Nicky ya tú sabes que estaban trabajando los Kanye y todo eso, de allá de Nueva York. Entonces, después cuando yo fui a Puerto Rico, empecé a trabajar con los Stones, con Machete, se me ofrecieron tantas oportunidades, porque yo fui para el San Miguel, y eso me llevó, tú sabes. Fueron como escalones que fui tomando. Fuiste alcanzando. Sí. Y participé en el Madison Square Garden, tú sabes. Estaba en el King Daddy Tour cuando Daddy Yankee explotó con gasolina. Yo era que había los conciertos. Inclusive también para Aventura, cuando Aventura tuvo el boom en grande con todos esos temas del segundo disco, yo también le sentí había los conciertos a Aventura. So, yo estuve en el género cuando el género urbano en verdad reventó. ¿Y cómo entras tú? ¿Cómo te inicias? Vamos a decirle un poquito a la gente, ¿cómo inicias tú en esto de la música urbana, del género urbano, que está sumamente pegado todavía? Bueno, yo empecé como fanático, como todo artista empieza como un fanático, escuchando a Vico C, escuchando a los CDs de playero, ni siquiera en el CD, era en la cepa, sería bueno, sí. La 6 de la tarde, esta operación. Sí, sí. Tú eras lo que te cantaba. Mencionó la cepa, que eso era lo más popular de Vico C. Sí. Yo me acuerdo que para mí yo conseguí un cassette, mira, yo tenía que caminar a 10 bloques porque no aparecen en todos los lugares, tú sabes. Y era difícil conseguirlo, entonces después en la escuela, cuando empezaban a improvisar, tú sabes, no era nada en serio, era un vacilón, como se dice. Eran como experiencias, tú experimentabas con algo que te gustaba y de momento se convirtió en tu carrera. Y de todos los representantes que hemos visto, con los que has colaborado, has tenido la oportunidad de trabajar, ¿de cuál tú sientes una gran influencia, una mayor influencia en tu carrera? Mira, diría que Arcángel, Arcángel me abre muchas puertas cuando trabajamos allá, especialmente en Colombia. Yo hice un tema que se llama Habla Claro con Arcángel, que para ese entonces todavía lo que voy a track más o menos, esos temas, tú sabes, en bilingüe y todo. Tú lo hacías antes y la gente como que no le llegaba como le están llegando ahora. Y nosotros hicimos un tema, que eso fue creo que en 2005, 2006, que se hizo ese tema. Y el tema todavía tú lo escuchas ahora y tú dices, wow, el tema está actualizado. Porque nosotros estábamos mucho más sobre por encima, tú sabes. Lo que pasa es que a nosotros no se nos explicó que el track se bailaba. Porque es que ahora tú te das cuenta que se baila, como que tú tienes un ataque de epilepsia. Bueno, nosotros te sabemos de reggaetón, bailar reggaetón. ¿Cómo y de poco. ¿Cómo tú bailarías? No, que el trato de una mano y empezando a sacudir, porque es una maraca.
¿Qué extraña de República Dominicana? Vives en Nueva York, ¿verdad? Yo vivo en New York, sí, pero yo últimamente, desde que empecé a trabajar con el productor mío que vive acá en Santiago, Nayo, estoy aquí desde septiembre, estoy aquí todos los meses. Okay. Duro 2 o 3 semanas, a veces 2 meses, regreso a New York, duro allá, tú sabes, cosas de trabajo y regreso para acá. Entonces, yo me siento como que no en mi casa, no me siento, hay personas que bajan para acá y se desesperan, oh, que no me gusta esto, que esto no aparece, y se sienten medio incómodos. Yo me siento que estoy en casa. Nostra, ¿de dónde viene ese nombre y qué significa? Nostra sale de Nostradamus. Cuando yo primero empecé a escribir e improvisando y todo eso, yo sentía que necesitaba usar un nombre que fuera algo que tuviera una historia, o sea, algo fuerte. Entonces era Nostradamus. Pero que en la escuela no me decían Nostradamus, empezaban a Nostra, tú sabes. Y me quedé con eso. Sí. No, una pregunta. De igual, tú no llamas al colmado a pedir agua con esa voz que tú hablas aquí, ¿verdad? No. Porque si tú pides 5 cosas, te acaban los minutos. Con esa calma, yo no te imagino. Tiene una paciencia. Trae un botellón de agua, loco. Con 2 libras de arroz. Se te acaban los minutos. En la vida real tú eres así con esa calma. O en los cuartos. Tú me desesperas. No. Estos ricos son así. Sí. Usted tiene la misma calma siempre. Usted no mata a nadie. Usted no pone a jugar, no cuenta. Mira, que vive la vida calmada porque allá afuera en Estados Unidos es un sistema que es demasiado rápido. La gente que ya de aquí se desespera y dice que a muchos no aguantan. Yo estoy calmado, ¿entiendes? Ya yo pienso que yo he realizado muchas cosas que yo quería realizar. Y estoy puesto para la música y también, tú sabes, no tengo muchas preocupaciones como cuando tú en verdad estás como en necesidad. Gracias a Dios, tú sabes, tengo una buena posición. Y siento que la música hay que hacerla de corazón, por eso yo regresé a la música. Yo me había quedado por un tiempo, que hubieron un par de problemitas con el, tú sabes, el mar.